¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo programa donde intentamos con la gente, con nuestra gente, la que hace cosas, los que no hacen también, pero sobre todo las que hacen cosas, venir aquí y disfrutar de un rato de charla. No para que nos cuenten lo que hacen, que también, sino para que nos digan un poco pues cómo están de gusto aquí en su pueblo, viviendo, trabajando, que no es fácil, ¿eh? Que yo muchas veces. Eh... Digo, hay que tener valor para irse del pueblo a buscar trabajo y a emprender una vida, pero que también hay que tener valor para emprender aquí en el pueblo, ¿sabes? Hay que, que huevo para, para tener una empresa. Y esta noche tenemos una empresaria como la copa de un pino, con dos empresas. Pero no dos empresas de la misma, no, 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 de cosas diferentes. Unas para que te vistan y otras para que te pele. Bueno, para que te pele. Alguien me dirá, que no pelamos, nosotros no pelamos, nosotros eh, cortamos el pelo. Eso me lo dijo una vez un peluquero. Digo, que vengo a pelarme me dice, no, aquí viene a que te corten el pelo. Eso que eso de pelate. Bueno, expresiones mundanas aparte. Ya lo he dicho alguna vez en este programa que Villacarrillo tiene últimamente más peluquerías que bares. Pero esta persona que viene aquí esta noche no es de las que tienen recientemente la peluquería. Es de las que tienen... Una peluquería consolera. De hace ya tiempo, mucho año Ahora se lo preguntaré, pero por lo menos veintitantos años lleva ya con la peluquería. Y la ve a la zagada y dice Pero pues si parece que es que. Es que la ha puesto hace muy poco. Bueno, que no le más rodeo. Os presento, nada más y nada menos, que a Silvia. <laughs> iba a decir su apellido, pero no voy a decir Silvia, la del Copa. Sí, Silvia Serrano Alarcón. Sí. Serrano por parte de José el del Copa. Sí. Alarcón por parte de la Katy la del Copa. Cati la del Copa. Y tú irremediablemente Silvia eres Silvia la del Copa. Pero la del Copa o la hija del Copa. Yo creo que soy la Silvia la del Copa. La del Copa, sé. Sí, sí. sí. Pero, porque a pesar de que cuando tú has puesto Copa en el, el Copa en el Copa. Yo he puesto Copa. He puesto a copa. Yo recuerdo con 15, 16 años que se iban mis padres y ¿Eso? me dejaban de 4 a 8. ¿Eso era legal? Pues ya, no. Pre, ya prescrito, ya. <laughs> lo puedes contar porque ya prescrito. Sí, lo puedo contar. Pues no era legal, pero bueno, yo qué sé, yo creo que las cosas no estaban como antes. Con, y mi hermano lo recuerdo yo igual, de quedarnos, relevar un poco a mis padres de 4 a 8 y luego entraban ellos. Es que era duro. <laughs> Es que aguantaban hasta el amanecer, tú lo sabrás. Yo no sé. Que, que ahí no hemos criado todo. ¿Cómo que yo lo sabré? ¿De qué me estás tratando? Y hasta el amanecer. Tú lo sabrás. No, hombre. Como si no, yo fuera aquí no? El, no. el más huerguista del no. mundo. ¿Quién no ha ido al copa? Y eso sí es verdad. ¿Os habéis puesto novios casi todos ahí. Y ciego. Y mi padre ha puesto novios a un, un montón de gente del pueblo. Y ciego. ¿Es verdad? <ríe> <ríe> también, también. Porque claro, lo del copa no era casualidad. No. <laughs> ¿Alguna vez tu padre o tu madre te contó por qué le pusieron el copa? Pues Porque no. claro, es que era un par no, de que copa. Mis padres antes de tener el copa estuvieron al bar Storr y, y luego bueno, el bar Paseo. Dios. Es que mis padres empezaron súper jóvenes en la hostelería. ¿Tú, tú, tú, ¿tú, de, ¿Tú de qué te acuerdas? Porque claro, eso de, eso de ser hija de padre hostelero o barista es que te quedas sin padre. ¿eh? Es que te crían tus abuelos. Sí, a ti. Además, es que yo, mi abuela, la que lleva el nombre de mi segunda empresa fue la que nos crió a mi hermano y a mí, porque mis padres la vivían de María. noche, la abuela María, claro. Es la, que te, ¿La has puesto el nombre a, a la tienda sí. de flamenca en honor a tu abuela? Sí. Qué bueno. Sí. Y además cuando pensé el nombre de la tienda, empezó a cobrar sentido todo, porque es que no lo veía, yo eso. ¿eh? Vive tu abuela? No. Vaya. No. ¿Otro? Falleció hace cinco años y ¿Cinco? estaba yo embarazada de María, de mi nena que sí. se llama por ella así también. ...y no lo sabía que estaba embarazada... Al final todo está unido por un hilo, ¿eh? Al final mi abuela me ha marcado mi vida entera... ¿Sí? Mm. ¿Y eso? Me ha criado... ...ha sido la mujer en la que yo viví... ...experiencias en su casa inolvidables... ¿eh? ...mi adolescencia, todo... ...a ver, yo vivía también con mis padres... Uh -huh. ...pero la época esta de... ...pues de niñez... ...yo le he pasado en el barrio con mi abuela... ...y además uh -huh. he sido la más feliz del mundo... ¿Sientes todavía la cercanía de tu abuela? Yo la siento, sí, sí claro que sí... ...además el olor... ¿Sí? todo yo es que está conmigo hoy está aquí conmigo fíjate me he traído esto <laughs> su monedero y todo aquí de tu abuela a ver de está? mi abuela mira que me ¿Es trae el monedero de tu me abuela? trae suerte si sí, además tiene números de teléfono apuntados con su letra es que además es el típico monedero de el abuela típico eh, monedero que para sale ir a comprar también al pan. Sí. Hice un vídeo con Luis López, un fotógrafo de aquí sí, del pueblo. Pues eh, más bañado que todo, Luis. Y el vídeo mmm, va en todo en torno al monedero. ¿De tu abuela? De mi abuela. Por, por, podríamos dejar el monedero. Sí. Iba a decir, déjalo de recuerdo, pero claro, sí. Si no, pero yo lo dejo aquí que se vea. Sí, sí, sí dejamos... Claro, y, y lleva los números de teléfono que tu abuela <laughs> apuntó. Que, que mi abuela, claro, que mi abuela apuntaba. ¿La apuntaba ella o te pasaba como a mi abuela que había que apuntárselo? No, lo apuntaba ella. Mi abuela estuvo en el colegio, en la escuela de mayores, aprendió a escribir sí. a en una, en ¿Sí? una de avanza. Sí, ¿Se puede sí. ver la letra de tu abuela María? Sí, claro. A ver, a ver. Hostia, esto es guapo. Es que sabes qué pasa, Silvia. Que estuve el otro día, sabes que había un. un este fin de semana, hubo en Villacarrillo. Un... Bueno, llevo aquí a mi abuela con su foto de carnet. Y este es el abuelo. Y este es mi abuelo, Zoilo, mi abuelo que ha trabajado tantísimo. Oh, ¿podemos sacar con tu el uno de los primeros tractores eh, de Villacarrillo, sí. Eh, ahí sacamos a tu abuela. Y mira, el teléfono de mi madre. No para la... enseñar, ¿eh? No, que ya no. otro móvil, es que otro móvil ya. Sí, no, pero está sí. aquí un número. Mira, está aquí, ¿Esta es la letra de tu abuela que ha aprendido ya de mayor? Esa es la letra de mi abuela. A ver, ahí, no, no, ahí lo dejo. ¡Cati! La Katy. La Katy. La Katy. Muy bien. No todos los días sale uno, saca uno, uno en la tele la letra de su abuela. Qué orgullosa. Pues para mí ya, vamos, la entrevista va... Ya va bien, ¿no? Un día. Ya hemos sacado, tiempo. hemos sacado ya tu abuela y ya todo, ya todo va mejor. Sí, ya me he relajado. Es que el otro día, en la feria medieval que hubo. Sí. Esto no te lo he contado, ¿no? ¿eh? A ver, a ver. Fui, fui, me tocó. ¿Sabes qué me tocó a mí ir a grabar la feria medieval? ¿Te acuerdas? No, no lo sabía. Yo es que cuando tengo día libre, le conecto una tú, forma. Tú, cuando tienes día libre, no te enteras <laughs> dónde están tus compañeros, gañán. Pues, pues me tocó a mí ir a grabar la feria medieval. Y estaba grabando los puestecicos y había uno de esoterismo. No sé si lo y uno de esoterismo. Es que no podía ir. Un señor ir. así, ya mayor, con barba. <laughs> y, se me, y se me acerca y dice y después de grabar yo el, el puesto, se me, se me acerca y dice, señor, venga usted para acá. Tío, yo ni lo conocía ni él me conocía a mí. Dice, ¿le puedo decir una cosa? Digo, sí, dice, venga, si más para acá. Digo, coño, ¿qué me va a decir? Y me dice, lleva una luz y yo menos para arriba era de día todavía digo dónde dice ahí arriba digo no la veo dice yo sí dice es una señora con pelo blanco moño y mandil negro digo coño mi abuela oh. <risa> <risa> Padre se me pusieron los pelos de punta sí, dice sí. te está protegiendo eh dice y con, y con el que te hace cosas tiene una mala leche tu abuela Uy. <laughs> lo dijo a sí mismo y dije juño, que como ha visto a mi abuela, pero después estuve un rato y escuchando así de refilón y, le, y llamaba a más gentil y, le, le, y le, decía le decía lo mismo, no lo mismo, <laughs> pero sí así parecido. Dijo, dije, no sé, yo me lo, me lo dejé ahí. Digo, igual es verdad, ¿sabes? Igual, sí. ¿tú crees que a lo mejor hay una luz, la luz de tu abuela María que te está protegiendo? Una luz, no, pero yo creo que sí que nos protege. Yo ¿Eh? todo lo que le pido sale bien. Eres creyente. No sé, yo soy muy creyente. Yo soy muy creyente. Mira, va una muchacha limpia a mi casa, que me ayuda de vez en cuando, y me dice, es que eres muy capillita, ella devuelva. ¿Sí? Sí, porque yo tengo allí en, un, en mi pollo de mi ventana el Cristo de Medinaceli. En el pollo de tu ventana, ¿eh? Hace tiempo que ventana. no digo la palabra pollo sí. de ventana, ¿eh? Yo tengo el Cristo de y San Judas Tadeo. Yo cuando tengo algo le pongo una vela y me entra tranquilidad. Yo soy muy creyente. ¿Tienes de santo favorito a Judas? San Judas Tadeo. Es que Siem... santo... He ido a Sevilla a verlo porque ¿A Judas, él... sí, sí, sí. Pero Judas no era de los buenos. Bueno. San Judas Tadeo. ¿Qué otro? O sea, el... espérate. <risa> <risa> acaba, de, acaba de, echar mirada como diciendo, mm. voy, a, voy a, voy a, buscar a mi abuela a ver qué me dice. <laughs> <laughs> porque Judas, San Judas Leo, Tadeo. Que también está aquí en Villacarrillo. Eh, ¿A dónde? En la iglesia. Hay un Judas, pero ¿qué era el Judas de las trece monedas? No, ¿Cuántas eran? ¿30 no, o 30? No, es? Eh? No. Espérate, voy a preguntar a dónde se. A dónde Son 30 sale. monedas. 30, 30 ¿ves? No, Estaba Judas Tadeo, el Judas Iscariote. Escariote. Escariote, ah, que no, era no, el, el claro, de la moneda. Estadeo es bueno porque me compró a mi madre una cosa de Judas Tadeo para el coche. Entonces tiene que ser bueno, seguro. Cada claro, una madre no te va a comprar al juda, <laughs> juda. <malo>, claro, claro. ¿no? <laughs> Vale, por ahí te iba el capaz, porque te has quedado ahí dudando diciendo. Me he quedado dudando, sí. A ver, es si verdad. El, a ver si el santo que yo que tengo favorito, no, no, el santo no, favor es no, no. el malo. No, 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 no. <laughs> gracias, Noé, eh, gracias. Santa Ángela también es mi favorita. Que La mala tenemos muy cerca allí en nuestra calle. Claro. Y también le he rezado mucho por mi hijo. Sí. Cuando nació, sí, a vale, Santa Ángela. ¿Cuántos salares tienes? Tengo dos. Dos. Tengo un nene que, que nació prematuro, con seis meses y uh -huh. poquillo más, uh -huh. con 800 gramos. ¿Coño? Estuve en Granada en la UCI con él bastante tiempo, vino con unos problemillas, pero y nada, sido un está, milagro. Y ahora está hecho un... un, un... Pues casi de los más grandones de su clase, porque al final vas a ser como el padre. <laughs> suele, suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Suele pasar. Los fagales que al principio... Al final dice. ¡buah! Me lo decía mi abuela. ¿A -a no llores sí? tanto, hija mía, que es muy chiquitillo, pero ya verás qué grande se va claro a hacer. Claro Y sí. ha sido así. Además es que lo veo con todos los de su clase, es uno de los más grandones. Sí, ¿no? Sí, y luego tengo a María, con cuatro años, ¿Y que tú? va a cumplir ahora. Y Mar María bien, ¿no? Desde María muy bien. Nueve, María nueve, también nueve nació mesina. chiquitina. También fue un embarazo en la pandemia. También. Joder. Que era cuando peor estaba la cosa, yo no sabía dónde iba a dar a luz, pero que ahí llegó. Esa es una rubia con el pelo rizado que da miedo verla. Vale. Entonces, el primero se llama el. el Javier, como el, su padre. Vale, Javier. Que está hecho ya un. Tiarrón. Un, ron, un ¿no? Un dile, dile, si me viera. Dile, dile que él le diga a sus compañeros, si me viera recién nacido. Uf, <laughs> Mejor que no. Mejor que no, ¿no? Lo pasamos bueno, mal con eso. Pero salió para adelante y ahí está el tío. Salió para adelante, salió para adelante. Mereció mm. la pena, la verdad. A ver, estar allí fue un susto, porque no te imaginas nunca la ilusión de un embarazo al terminar así, ya porque no. me lo tuvieron que interrumpir, el ya, nene. Ya. Ya está. ¿Y cómo, entonces, como era de chiquitillo, eso sí que me... Pues imagínate, nació con un kilo 110 y se quedó en 800 gramos porque además los pocos días de nacer dio positivo en meningitis Joder. y perdió muchísimo peso. O sea, te... pero tú lo veías. Es que, vamos a ver, estaba todo lleno de máquinas, todavía no estaba terminado de formar... Es difícil Joder. aceptar que tú has dado a un crío así, porque además cuando te suben después de una cesárea a conocerlo, uh -huh. es como un rechazo. Pero... En cuanto a lo ves, es lo que más quieres. Jo. Y además fue la peor etapa de mi vida, porque yo veía luchar lo que más quería en una cajilla chiquitilla y tú no podías hacer nada por él, solamente acompañarlo. Yo lo único que podía hacer era pintarme por la mañana mi cara, como todos los días, y dar lo mejor de mí, porque si encima vas de Macra a llorar allí, yo iba a darle fuerza a mi hijo. Me instalé en Granada y yo cada mañana iba, puf, antes de que fuera de día, me iba. Y estaba todo el día en el hospital. Me iba por la noche y me iba con una cosa. Y además con el móvil a tope por si me llamaban. Porque es que en la UCI te llaman. Y lo pasé fatal. Pero ahora, pff, súper contenta. Muy contenta. Además, me volqué a mi hijo, cerré la peluquería seis meses para estar con él porque mi hijo me necesitaba y para mí era lo más importante. Y no me arrepiento. Volví a empezar de, de, de cero. To, de todos lo todo los ratos que te has quitado, ¿no? No, no me arrepiento, no arrepiento de, nada. de nada. Ya te digo, fue la peor experiencia de mi vida porque es un dolor grandísimo. Los que somos padres, tuve un hijo así y lo pasan mal. Y ahora lo veo, que es normal, que no le ha quedado nada. José Ángel veo yo en grupos mmm, en los que todavía estoy, nenes que nacieron cuando a él con hidrocefalia, niños que no andan en silla de ruedas. Y yo veo el mío. Has tan grande tira. que sale por el cole, mami, con esa voz de grandón. Tan, tan grande, ¿eh? Que me da una alegría. Sí, ha sido lo mejor de mi vida, vamos. Además, tengo pasión por ese nene porque lo he visto. Mmm, pues lo he visto terminar de formarse en una incubadora. María luego ya se ha criado sola, muy independiente. Pero a él es verdad que, que todavía estoy ahí con él, como muy encima. Sí, como diciendo. Oh, 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 oh. Sí. Todavía no te veo yo cuando llego a mi casa tarde me da cargo de conciencia. Digo, le he quitado una tarde a mi hijo. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. sí. Pero no te lo dices para la rubia. Es que la rubia es diferente. La rubia es que es muy viva, muy. Va a tener la olla del padre. Fíjate lo que te digo, es súper inteligente. Escúchame, fíjate. El, el chiquillo dice que tiene el cuerpo del padre, que grandón. pero y la, la cabeza, hija, la, cabeza, la, la, la tiene, cabeza es del padre. Pero la y ni la madre que han, que han sacado. O sea, no, no, no has dicho nada de la madre. Ay, mi nena Eva es como yo. El mundo este de la moda, el mundo del de, de salón de belleza. De... Es que es súper femenina. Eso le va a encantar, además que se está criando ahí conmigo. Es que los viernes se viene conmigo y a ella le interesa muchísimo el maquillaje, y la moda. A su seño Anabel le dice a lo mejor: Señor, esos pantalones no me gustan, no son de temporada. Que tiene tres años, ¿sabes? Que va a cumplir cuatro. Es que la nena de verdad me dice: Hoy es lunes, mamá. Y le tengo que decir: No, hoy es martes. Dice: A ver si han puesto algo nuevo en Zara. O ¿Sabes? Imagínate, la chiquilla da miedo, apunta unas maneras. Una ruina ¿Esa Va a ser tu ruina Una ruina Esa va a ser tu... ¿Cómo he dicho que se llama tu chica? María, María como María, mi abuela así, María como tu abuela vale, Sí María, vale Muy bien, pues que escúchame que te digo Tú, lo hemos dicho al principio Tú llevas con la peluquería ¿cuántos años? Pues mira, empecé con 19 años Y he cumplido 40 allí Que has cumplido 40... Que has cumplido ahora 40 Yo he cumplido 40 años vale. Soy del 83, voy a cumplir 41 en octubre Eres millennial, millennial, ¿no? Sí Sí ya está, no te queda otra. Si sí, naciste en esa... Pero sí. ejerce quiero decir. Los millennials es que son personas que se conocen lo viejo y lo nuevo. Pero ¿Sabes qué te digo? Sí, a nivel de mi trabajo, ¿te, te refieres? No, a nivel de te tecnología. Ah, bueno, de tecnología, sí. Sí, claro. Bueno, yo la peluquería no tengo ni siquiera ordenada. Mi marido no me lo ha puesto todavía, fíjate. Pero... Llevamos las cuentas a mano. Fíjate en la tecnología. ¿No llevas caja registradora? No. ¿No llevas un...? Nosotros tenemos un cajón un tepe, de, de toda la vida. ¿Eres TPV, la peluquería sí, TPV, or, sí. ortodosa de... ¿Eh? ¿Ortodosa de cojo, abro el cajón y tengo una cajilla para pa los euros, otra cajilla para los medios euros...? ¿Otra vajilla para los 5 euros y otra para los 10? Bueno, los billetes todos juntos y las manadas así, esparcidas. Sí, pero eres... Sí. eres, eres... Sí, 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 sí. Y yo cuando termino de trabajar, cobran mis compañeras y cada una nos vamos a nuestra casa. ¿En el día? ¿Paga en el día? En el día. A mí no me gusta pagar al mes ni nada de eso. Pero es que eso... A mí me gusta cobrar en el mes, ¿sabes? Porque ¿Sí? si cobran en el día, luego no luce. Pues a mí sí me luce, porque al final cada uno se lleva lo suyo y que cada uno y haga su cuenta. Tan, tan, y yo me quedo tan, tan, en tan la gloria. ¿no? La manicurista que tengo en el centro me dice: Págame una vez al mes. ¿Ves? Y así digo: tú júntalo tú en una caja y lo abres una vez al mes. Yo, digo, ese es tu problema. No, no, no. Pues no. te dejo un cajón y lo vas echando en el cajón y luego te lo llevas. Pero es que, claro, es que yo, yo descanso pagando, ¿no? Yo todos los días descanso. Pues si me pasa algo, yo no le debo o sea, nada a nadie. Hace, eres, eres, eres la vieja haciendo cuentas. Yo sí. ¿eh? Como las como la antiguas. No, no. Esto es lo que gano hoy esto es lo que tengo que pagar, esto es lo que me queda, sí 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 sí, y me llevo, voy a mi casa tan feliz. Ya no quedan, ya no quedan empresarias así, ¿eh? No, pues a mí me gusta, no sé, la esencia del pueblo a mí me gusta. Ya, sí sí, pero ya no quedan, ya entre el TPV tal, Bueno el TPV también tenemos, también clientes. Te me hacen bizos las, las clientas, que no me gusta, pero bueno ya está, como lo tenemos todo declarado, está todo bien, pues ya está, qué vamos a hacer. Pero los que te pagan ahí bajo cuerdas, no, ¿eso no se declara o sí? Sí, hombre. A ver si va a tener que mirar otra vez a tu abuela. Para no, pa pa ver si lo declaramos todo. Mira, no. que es que... Venga, vale, sí. No pregunto más por los que pagan en metálico en la caja. Vale. ¿Cuántos años dices que llevas? ¿Diez y cuántos? Pues llevo veintiuno. 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 Tú, porque tú... Eh, yo, a mí me dijeron, me han dicho sí. que tú en la selectividad... O sea, tú de estudianta eras muy buena estudianta y podías haber hecho una carrera magnífica porque te gustaba mucho estudiar. Mm. Hice... Pero a ti lo que te gustaba era lo que te gustaba. ¿Sí o no? Mira, yo hice bachillerato de ciencias sociales y cuando terminé el bachillerato la verdad es que me quedé un poco perdida porque no sabía... ¿A dónde bien... tirar, no? Sí, es que ese bachillerato es complicado. ¿Y ¿Por qué elegiste? Pues no lo sé. Ciencias sociales. Pues, por quitarme a lo mejor asignaturas que no me gustaban. Y luego, ya cuando llegó la hora de elegir, pues me vi un poco. Dos compañeras de aquí del pueblo hicieron documentación sanitaria y yo me fui con ella ¿Documentación sanitaria? Documentación sanitaria. Una de ellas, Leo, que ya falleció. Hermana Leo. de María Espiná. Leo Espiná, estudió conmigo. Hostia. Y uno de los ¿Sí? gemelos de los hijos contigo, de don Lorenzo estuvo conmigo. Y además, su hermano está en Úbeda trabajando. ¿Sí? Pues. José José, José, José. está José, el que lleva. José oh, no, lleva José. muchísimos años. José, cuando entra al hospital se le abren las puertas automáticas sola, ¿sabes? Se le abre a todo el mundo, pero a él se le sí, abren abre. Sí, sí, pues mira, nos lo aconsejó, que el módulo estaba muy bien, era de grado superior, hicimos las prácticas en Motril, que no lo pasamos fenomenal. Claro, Me quedé pero cuatro práctica, meses. Prácticas de documentación sanitaria. Mira, ¿eso, eso, es, qué es? Eso, eso es eso es vale. es trabajar en los archivos de los hospitales, es buscar historias clínicas, archivarlas. Tú, por ejemplo. Va a oftalmología. Yo cuando tú vayas a tu cita mañana a Úbeda, ¿Cómo yo ¿Cómo sabes que iba a oftalmología? <laughs> pues que me han operado de catarata, la semana, de catarata la semana pasada. Ya lo sabía yo que te habían operado, me lo habían dicho. ¿Que te lo habían dicho? Pero no por este trabajo que yo en esto estoy ya ausente, no, que me había enterado. <laughs> y pues nada, yo te preparaba tu clínica, te la llevo a, al médico especialista donde te va a ver uh -huh. y todo lo que te pongan ese día y demás yo te lo vuelvo a archivar. Lo, meté, lo metíamos en ordenadores, es un archivo grandísimo debajo de vamos, en los sátanos de los hospitales. Pero que no me, no me veía yo allí encerrada. Haciendo, haciendo ficha para. Me tiré los cuatro meses en Motril, que fue cuando se perdió la, la nena esta, que levantaron Motril pata arriba, desapareció una nena. Y no, no me gustó, no me gustó a mí aquello. Y me vine al pueblo, se me acabaron a mí esos Luchísimo. meses de trabajo y me vine. Y mi padre, que pelaba en la mili. Que pelaba tu padre. Mi padre pelaba en la mili, sí. Siempre me acuerdo yo que era de chica y me cortaba las puntas. Pero escúchame, escúchame, pelaba en la mili. ¿Pelaba? Que Yo he estado en la mili y los que pelaban en la mili no sabían pelar. O sea, solo derrapaban. Bueno... Yo llegué el primer día a la mili y pasé por el peluquero y lo único que hice fue esquilarme como un borrico, ¿sabes? No, no, mi padre además pelaba muy bien porque mi padre, me acuerdo, no sé si tú te acordarás, pero si se ha pelado todo el pueblo, debajo de los sátanas del capa. sabía hacer... Pelaba a todo el mundo. ¿Sabía hacerlo guardabarro. <laughs> y el melón con tufo. Y el melón. <laughs> que le puso a él ese pelado a todo el mundo. A yo que sé, al Rodri, el del taller, a Juan, a los Tisca, bueno, bueno, bueno. Todo eso llevaron el melón con tufo. Le pedían tufo cita a mi padre. Por, por hacerse el melón con tufo. El melón con tufo. ¿Y cómo era el melón con tufo? El melón con, tufo? con tufo era todo rapado y el flequillo aquí pegado. Hostia. Eso era como... un pelado, como ahora los que se llevan súper degradados, pues eso era, vamos... Los, los y encima no no lo, no, lo, no les cobraba. No les cobraba. Venga, subieron y echaron cubata y ahí ya está, y ya se Puede ser que Ronaldo eh, Ronaldo no el Cristiano, sino el otro, el, el anterior al Cristiano, que le dicen ahora Ronaldo el gordo, porque el hombre se ah, ha puesto sí. Puede ser que se llevara una, una alguna vez llevó el, el melón con tufo. El melón con tufo, pues puede ser. Se puso de moda, ya te Se dije. puso de moda, ¿eh? Se puso de moda. Y eso lo puso tu padre de moda, el melón con tufo. Y yo veía a mi padre que pelaba y a mí me, eso me causó... Pero vamos, que tampoco me viene a mí de vocación en realidad. ¿eh? Uh -huh. Que fue, pues mira, yo voy a hacer peluquería, algo que de siempre me ha gustado. Le veía yo salida a esto. ¿La ha hecho alguien eh, en honor a tu padre alguna vez un melón con tufo? Pues tengo clientes de mi padre como Felipe Tica que alguna vez me lo recuerda, pero no, porque es que ya los clientes de mi padre están ya medio pelados, ya, ya les falta mucho pelo. Ya les falta el tufo, tienen el melón. Pero tienen falta el melón, el tufo? pero el tufo falta. Entonces ya son pelados estratégicos ahí guardando un poco el casco. Hostia, te imaginas que un cliente, de, "Oye, quiero que en, en honor a tu padre me haga el melón con tufo." Ojo, pues yo se lo hago, qué está guay. Guapo, está guapo. Bueno, ¿y qué? Entonces, tú veías, veías pelar a tu padre, pero Tú dijiste, yo voy a ir más allá del melón con tufo Yo voy a ir más allá y además me metí en la academia de Maricielo y. Maricielo, Maricielo tú. estuve yo en Úbeda. Y sí, eso es muy famosa. Pues sí, y además todavía está activa la mujer, ¿eh? que la sigo yo en redes claro, y es oh, un crack. Si es que, ¿cuántas personas no han aprendido con Maricielo? Sí, es verdad, lo que pasa es que bueno, la formación era básica y tendríamos, teníamos ya que buscarnos la vida después. Tuve luego en Linares, en Jaén, uh -huh. cursos que te pagas, como decía el otro día Juan y Pulido, porque que um, esta profesión es que te queda uh, soleta rápido, entonces te tienes que estar formando continuamente. Uh -huh. Y ya no sé lo que te estaba diciendo. Pues este, estabas estaba que te pusiste... Sí, y entonces, claro, estuve en la academia, me terminé de forma, pero que yo estaba en la academia y llevaba la mejor mes, y yo en mi piso, que yo vivía en el Toledillo, uh -huh. donde vivía Torrente, uh -huh. Francisco, que ya murió también, y Andrea, en esos pisos vivía yo y me arregló mi madre como una habitación con una mesa, y ahí le eché morro, y que empecé a peinar, y yo ya iba a la academia y mis prácticas mías personales, yo peinaba a mi vecina. Mi sorpresa era que que y una novia. Que yo, para mí, eso es. Además, me sigue, siendo, me sigue pasando. ¿Te acuerdas de la novia que era? Sí, me acuerdo. ¿Quién? ¿Le puedo, Mira. ¿lo, podemos, ¿Lo podemos decir? <laughs> sí. ¿Le puedes mandar un saludo para que.? Le mando un saludo a mi, a mi vecina Rossi sigue, sigue casada. Que es la hija de Pepe Herrero, Que vive. Ah, vale, vale. Sí, sí, jo, sí, sí. Que sí, ya sí, tiene sí, dos nenas. Gracias, está casada con, con quién? Con un clímen, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Vale, vale. Pues yo la peiné. Ah, esa fue novia, la, primera, la primera novia que... La primera novia que yo peiné a mi vecina Rosy, que yo le regalé el peinado y muy contenta, porque es que yo vi que yo tuve una aceptación mmm, que me quedaba helada. Vamos, que sin apenas formación yo veía que se me daba bien cuando la gente venía. Y ahí empecé, empecé en mi piso y cuando yo ya le vi a esto a calar, yo pues ya me quería montar, darme de alta y montar una, peli una peluquería más en condiciones. Vale. Y es donde estoy ahora. En la, en la avenida Gómez de Llano. En la avenida Gómez de Llano. Ahí en la casa... En la casa de mis padres, de tu, de tu padre, claro. gracias a ellos pues la puedo tener ahí, porque conforme está el negocio José no es fácil. Si paga autónomo, paga alquiler y paga todo, pues es muy difícil mantenerse. Mm. Entonces yo estoy ahí en la casa de mis padres, me brindaron un local, que ahí sigo todavía después de 21 años. Mm -hmm. Está mi madre muy animada, allí con las clientas. Escúchame, cuando... <laughs> Cuando eh, ayer sí. me dijiste, igual no puedo ir a la entrevista porque estoy medio afónica. Estoy afónica. Y me has dicho, mala. es que hablamos mucho en las peluquerías. Sí. Eso, o sea, eso es verdad, quiero decir, en las peluquerías, aparte de, de, de cortarte el pelo, ¿te hacen un traje? No. 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 Te hago un traje en la acera de enfrente. <laughs> Yo te mando la acera de enfrente. Pero, pero esa fama que tienen las peluquerías de que ahí se repasa, ¿se refiere todo? Bueno, se refiere, pero sin hacer daño. A ver. <laughs> sí, un referir nada más. Vamos a ver, referir nada más. <laughs> Tampoco críticas que hagan daño yo no doy lugar en mi negocio, porque nunca me ha interesado el que digan se ha dicho en tal sitio. No, porque al final piensan que lo he dicho yo. Claro. Entonces tengo mucho cuidado, además, extremadamente cuidado con esas cosas. Se puede hablar de, ¿por qué vivimos en un pueblo? ¿Nos conocemos todos? ¿Quién se ha separado? ¿Quién es esto? Uh, pues dicen... Sabes, pero cuando ya la cosa se pone caliente... Y de las peluqueras que dicen, cuidado. Sí. eh, cuidado. Yo tengo así muchas revistas. Tienes tu línea roja, ¿verdad? Yo tengo revistas y a cuando leer se pone la cosa fea repartimos. <laughs> y si no me pongo yo a hablar de mis cosas, de mis nenes y ya... O sea, ha llegado un momento que has tenido que decir, aquí ya se acaba la conversación. Bueno, de una forma mal, sí. suave para que nadie le siente mal, porque uh -huh. mi intención en mi trabajo es que todo el mundo esté a gusto. Vale, ¿y entonces cuándo te, monta, ¿cuándo te montaste? Porque tú empezaste ahí en el piso de Yo de empecé tu padre. en el piso de mis padres pues con 18 años y me tiré allí un par de años más o menos. Uh -huh. Y ya pues, pusimos el piso en venta y antes de que el piso se vendiera yo ya me fui a la casa de mis padres. Ahí en el bajo aquel? que estaba en obra. Uh -huh pero eh, Además pusiste una peluquería muy coqueta Muy, muy coqueta. bonita Para los tiempos aquellos era una peluquería muy, bonita, muy coqueta Muy bonita Y sigue siendo bonita Porque ya llevo tres reformas Y esta última ha sido súper bonita mm. A ver, todos los locales de Villacarrillo son bonitos Yo qué voy a decir del mío Pero es verdad que, que en mi local Cuando vienen así representantes dice qué bonito Porque es una casa Es que tengo mi chimenea ...que mi chimenea ahora la he convertido en un sofá... ...tengo un espejo entero de flores... ...que me ayudó muchísimo Floristería Pilar... Uh -huh. ...y la tengo pues con piedra, con arco, con madera... ...es que eso era la casa de mis padres... ...entonces yo la reformé a, a un salón de belleza". Pero puede ser, últimamente las peluquerías... ...tengan más decoración que un... Últimamente que un, sí, ¿no?... Últimamente sí, y además... ...la moda esta de las flores y demás... Mmm, ...creo que ha pegado muy fuerte... Y ¿Tú? tenemos locales a algunos similares. Sí. Tú eh. cobras más por. tener más decoración, quiero decir, cuanto más arreglaste en la peluquería, más hay que pagar. No. No. La peluquería qué? hay que estar bonita, lo primero para ti, que eres la que estás todos los días trabajando allí. Y después visto... para tus clientes. Pero tú has visto el anuncio de más móvil, que sale. No, que no, sale... Le... no lo he visto. ¿No, eh? ¿Cómo se llama este que sale el de los serranos? Uh, ¿Eh? Resine. ¿Eh? Resine. Resine. Que sale más móvil diciendo, si a la peluquería de toda la vida le quita el delantal, le quita los cuadros de no sé qué, le quita lo no sé qué delantal, se te queda la peluquería de siempre. Como diciendo, las peluquerías últimamente tienen más adorno de la cuenta. Sí, no, pa... es verdad, es verdad. Mi peluquería entra y la verdad es que está muy adornada, pero es encantadora. Pero es que no un cobran más por, por estar muy adornada. No, no, no. Y además soy de las personas que me cuesta subir el precio a las me hayan subido a mí el producto me cuesta porque son clientes de toda la vida uh -huh. son clientas que han pasado conmigo fases en las que yo he dado a luz, he estado cuatro meses, seis meses sin abrir y he vuelto a empezar de cero y mi clientela me ha respondido tengo clientas desde que empecé con 18 años te puedo decir nombres de gente que para mí vamos ya no son clientes son amigas claro, claro es que eso eh, lo de la peluquería es una cosa muy personal que la cabeza no te la puede tocar todo el mundo ¿eh? pues no y además te sientes orgullosa porque después de tantos años llevan a sus hijas para que las peines de novia, bautizo. Es que pasas con ellas todas las etapas de su vida. Uh -huh. Yo vivo con ellas todo. Entonces... ¿Tú has pelado a clienta y luego a su hija? Sí. sí ¿Y sí. luego a la hija de su hija? Bueno, todavía no. bueno Pero, tampoco soy tan vieja. Todavía te queda. <laughs> ojalá, ojalá. Bueno, pues eh, tiene la peluquería y ahora te ha dado por emprender. Otro negocio más, que es el negocio de la moda flamenca. La moda flamenca. Porque dicen, es que tiene una tienda de traje de gitana, es que queda, queda, queda poco nombre para eso. O sea, pues la verdad es que sí. ¿Eh? Traje de gitano, no. Moda flamenca. no Y además la tienda está inspirada y decorada como para ponerle un nombre así moda de moda flamenca. Moda flamenca. Eh, exactamente. Porque la gente no va a Simov a ver traje de gitana. Bueno, la gente vamos a Simov. Yo, por a ejemplo, ver, como gente que flamenca. tienda... Sí, ya pilla muchas ideas para traerla aquí, a nuestro pueblo, y, y a ver cómo van a peinar. Y, porque, claro, yo uno los dos negocios. Yo, en el fondo, lo uno a los dos. Yo, cuando se compra un vestido de gitana, lo que voy a llevarme a mi terreno a peinarla ese día. Claro. Entonces, yo gano por los dos lados. <laughs> o sea, tú solamente vendes trajes de gitana para que al final vayan a tu peluquería. <laughs> bueno, me interesan Uf, las, dos, las cosas. dos cosas. Déjame una cosa, un momentillo. Silvia, ¿cuánto, cuánto llevamos, Noé? Pues casi media. Pues ya, 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 ya toca, ¿no? ¿No? Vamos a poner empresas buenas, buenas ¿sí? Búscate el de, el de la peluquería Silvia venga. ¿Lo tienes por ahí? Sí, lo, tengo por ahí sí. lo podemos poner esta noche aquí en mitad del intermedio Para que la gente diga Pero si esa, ese anuncio es el anuncio de la muchacha que está hablando ¿Se puede? ¿Se puede? Joder, claro. Pues venga, ponlo La habéis visto, ¿no? ¿no? Vosotros no sois de los que cambie de canal cuando están los anuncios. Además, lo, si es que si cambia si cambia de canal cuando están los anuncios de 10 TV las Villa, estás como traicionando a tu pueblo, ¿sabes? Es que hasta la gente que ha salido aquí paga, si tú cambias de canal pues ya no sirve. Entonces, tienes que cuando cuando tú estés viendo 10 TV Villa y viene el intermedio es cuando más cuando más hay que verla. Para que la gente diga, he visto tu anuncio en la tele. ¿Es así o no es así, sí, Silvia? Sí, sí, es verdad, es verdad. La gente te dice, he visto tu anuncio en la tele. Sí. Y tú dices, claro, porque no, no cambia la tele cuando. Claro. <laughs> cuando viene la publicidad. Bueno, la Silvia que tenemos aquí sentada, la Silvia Serrano Alarcón, me han dicho que es una fuguilla. Ahí donde la ves tan tranquililla. Sí. Me han dicho, es como una escopetilla. Sí. Una, pero una escopetilla plomo. Sí, es verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Lo mismo que lo pienso, actúa. Pero es que te estoy viendo ahí todo el rato más tranquilita. Es que me he tomado una tila antes de venir. ¿Aquí? Yo qué sé, que me he puesto nerviosita entre que venía fónica y es que estoy impone, ¿eh? ¿Por qué? <laughs> pues no sé, no es lo mismo verlo desde la tele que verte tú aquí. ¿Y ahora qué Pero sensación? ahora me he relajado. Ahora me eso relajado. te iba a decir, ahora que estoy a gusto, tiene estoy, que a estar gusto aquí? estoy a gusto, estoy contando mi vida, estoy muy a gusto, de verdad. ¿Sí? Sí. Vale, a ver si va a estar injusto y ya la liamos. Que va, que va, que va. Entonces eres como una escopetilla, ¿no? Sí, soy rápida, no me pienso las cosas. ¿Y eso? Desde que me he casado estoy un poco más calma. ¿Por qué? Porque Javi me aporta esa calma, me hace que me piense las cosas. <laughs> Aún así, a veces me escapo. ¿Javi estuvo en el afilado? Sí, lo hizo muy bien, Bu ¿eh? buen entrevista zaga, buen muy zagal, seria, eh? muy buen zagal. Muy, buen zaga. <laughs> muy buena gente. <laughs> ¿Qué iba a decir yo? <laughs> ¿Es buen zagal de verdad o no? Sí, sí, sí. Pero... Si no lo veo, no lo veo, José Ángel, no tenemos tiempo. Pues te están engañando. Tiene muchas cosas. Te están engañando que lo sepas, porque él me dice que teletrabaja. ¿Teletrabaja? Bueno, lo... algún día a la semana, algún sí. día. No, ¿No se va allí a tu, a tu peluquería y dice, bueno, Silvia, que vengo a teletrabajar aquí un rato? No, no. Pélame mientras teletrabajo. No, no. no. <laughs> teletrabaja desde mi casa, que tenemos despacho, y ya le estáis más tranquilos. Vale. Eso de teletrabajar es... ¿eh? Ay, a nosotros nos ha venido a, muy bien. A, a, pero a ti, pero a ti que tú que trabajas con la, con la gente allí, popó, uy, yo no allí, podría, yo no podría. To, tocando tocando a la gente, ¿sabes? Porque no todo tocando, el mundo tocando hablando Tú tocando el género. Sí, 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 sí. La, la gente la gente del género. Sí. Tú tocando ahí el género, a ver la cabeza, traguete". Y además que tienes un problema y lo cuentas y ya parece que te va a tu casa sin problema. Correcto. Eso de meterte a, a... eso es para quien lo pueda eh, llevar. El tipo de trabajo de Javi, sí. Tú a tú no podrías teletrabajar, que no. Yo no podría. Yo es que los domingos los paso fatal cuando me voy de mi peluquería. Si es que mi peluquería cuando, es mi cuando vida. Cuando no tienes trabajo y Cuando estaría, no tengo trabajo. Digo, ¿qué si hago? Si me llamara a alguien, me voy. Sí, es verdad. Es verdad. Yo lo del teletrabajo no, no me va. Me agobio. Te agobia, ¿eh? Mm. Bueno, entonces sí, eres una escopetilla, me han dicho. Sí. Eres un poquillo tardosilla. Uf, sí, es verdad. Eso te lo habrá dicho alguna clienta mía, ¿qué tal? ¿Por qué? Sí. Porque, ¿Porque quedas con las clienta y no vas a su hora o qué? Mis 5 o 10 minutos tarde me gustan a mí, me lucen llegar tarde. Mm -hmm. Sí. Cuando llueve me da cargo de conciencia, digo, madre mía, la gente ahí en la calle, pero bueno, ¿ves? ya está. Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tú te montas tu tienda de traje de flamenca sí. y lo montas un poco, porque claro, ¿en, ¿en qué momento te da a ti por meterte en el mundo de la moda flamenca, Silvia? Es que fue una casualidad, es que tampoco fue una vocación. Es que fue, pues mira, conocí a una muchacha de estas que venden, como se lleva ahora, online, complementos del pelo para flamenca, y yo como tenía un vestido y me quería vestir ese año, se lo pedí. Me vino súper tarde, me vino casi en agosto. Y yo, mientras que me lo iba a poner o no, pues que lo puse yo allí en mi vitrina de la peluquería para que adornara. Y me preguntaban, ¡qué bonito, bonito. lo vendes tú! Y digo yo, como si una escopetilla. Sí, sí lo vendo. <laughs> tú verás que era para mí. Sí, sí, sí. Dice, ¿Y cuánto, a cuánto sale? Le dije, pues tal, ya no me acuerdo. Y pues que me lo llevo. Llamo a la muchacha, digo, hazme otro cinco o seis. Y dice, madre mía, tantos ¿Y lo, vestidos ¿y tienes. ¿Y digo, no, no, tú házmelo". y Yo no le iba a decir a nadie que yo lo estaba vendiendo. Era una peineta de esas de... Era una corona de flores blancas, muy bonita. Y me hizo otros cinco y me lo mandó. Y yo ya viendo que aquello se vendía, empecé a pedir más cosas pendientes. Solo complementos, ¿vale? Nada de vestidos, ni eso, mm -hmm. no. Y me acuerdo... Uff, es que no te se decía ahora mismo la cantidad, pero hice dinero ese verano. ¿eh? Estamos hablando de. Vendiendo solo complementos. Yo trabajando en mi peluquería. Sí, sí, tú, y la vitrina tú, tú sin, se vendía sin, sola. Sin, sin querer. Sí, sí. Sin querer se me vendiendo. De hecho, ahí fue donde conocí a mi compañera ahora que trabaja conmigo. Que ella vino porque se había enterado que yo vendía complementos de flamenca y vino para su vestido, comprarse ya la suya. Y ahí fue donde la conocí la trabaja conmigo. Llevamos trabaja un año juntas. María. María, ¿empleada o socia? Es emplea mía. Emplea tuya, ¿no? Sí, somos cinco los que estamos en la peluquería. Cinco personas. Estamos dos en la peluquería. Una chica que viene a hacer depilación láser con tratamientos corporales y faciales una vez en semana, Marisa. Uh -huh. Tenemos una maquilladora, Cecilia de Villanueva, que viene todos los fines de semana para los eventos. Y luego fija tengo a Marina, que es la manicurista del centro. Y a todas cuando termina el día... A todos reparto. <laughs> reparto. A todos reparto. <laughs> Empiezo sí. a hacer así. Que luego cuesta mucho al mes tantas... Cinco personas, eh. Sí, y luego en la tienda de flamenca, María, mi compañera de peluquería, se va a la tienda de traje de flamenca de dependienta porque es que esa muchacha vale pató, es un primo y además que es modista, y ella es la idónea para estar allí. Y luego estoy yo para las tardes también. La peluquería la cierro para las tardes y me voy a la a la tienda de traje de flamenca, sobre todo en agosto estamos a tope para las entrega. Claro, claro, bueno, en agosto, en agosto, pero, claro, porque, porque llega la, la época de la feria, ¿no? Claro, la época de la feria es septiembre y entregamos pues en agosto, vienen de taller ya los vestidos y los mm. entregamos. Porque, hombre, yo, yo voy todos los años a hacer un programa, un programa especial mm. a, a Andújar Flamenca. Ay, qué bonito, este año he ido yo, qué pasada. Ha estado, es una pasada. Me encanta eh. cómo mueven ese pueblo, me sí. encanta. Es que allí se mueve alrededor de la, del traje de flamenca una pastizal... Es es que, que se mueve flipa. todo, hoteles, bar, de todo. Me parece extraordinario lo que hacen allí. Y además mm. en el centro del pueblo, en una plaza. Lían allí un espectáculo. Sí, sí, me sí, ha encantado. Sí, sí. Este, este, este fin de semana es la romería de la Virgen de la Cabeza. Sí. ¿Tú eres de ir? No, no he ido nunca a la romería. A lo mejor vamos, claro, este año, vamos. por ver la moda. Claro, y por ponerte tu. ¿No yo no, yo a lo mejor no. Tampoco tengo un vestido adaptado a una romería, porque este año los vestidos han sido diferentes. ¿Ah, sí? Sí, han sido, feria, feria. han sido más de feria-feria. Han sido más de feria-feria, no de romería. Así que no sé, iremos por ver, pero no vestirme, ¿no? No, no. No. Porque hay diferente clase entre un vestido de romería sí. y un vestido de feria, de ir a la feria. De... De los vestidos de romería son mucho más sencillos, más cómodos. Date cuenta que van andando, llevan botas, los vestidos de feria son mucho más cargados, más incómodos, usamos zapatos, uh -huh. son distintos. O sea, el de feria es para ir a Exacto. Y el de romería es por si te da un apretón en mitad del monte, por Pues poner... vamos más cómodos, pero el de feria es como más entallado, marca más la figura de la mujer, sí, sí, son sí, sí. más incómodos. Ahora sí, la feria de Sevilla. Ahí es donde tenía yo que haber estado, la feria de Sevilla. Y pero no, no hemos no podido... Ir. No, porque tenía contratada varias madres de comunión y no he podido dejar mi peluquería. ¿Eres tú de Feria de Abril? Pues me gusta la Feria de Abril, me gusta, me gusta, pero es por esto, por ver a las mujeres de porque, bueno, las casetas, así que es un ambientazo. Es un ambientazo. Pero mucha gente allí, ¿no? Mucha gente, mucha gente, pero gusta ese ambiente, gusta. Allí tienes que ir, con, con, yo con lo que he visto en la tele, ahí tienes que ir con tu traje de flamenca sí. bien, bien, bonito. bien bonito y luego si eres un señor con traje y corbata. Exactamente. Que yo las veces la veo por la tele y digo, parece una feria pijo. Pero es que allí, desde el pijo hasta el progres, va con traje y corbata. Sí, sí, sí. Yo es que ya he visto gente que ha ido a la Feria de Abril de Sevilla, progres con corbata sí. y pijos con corbata. Allí todo dio. Allí la corbata es transversal en la Feria sí, de Abril sí, de sí, sí, Sevilla, ¿no? Sí es parte de, del ambiente. ¿Por qué? Porque te miran mal si ¿sí va desaliñado o qué. No, la feria de Sevilla es peculiar, tiene su ambiente, la gente va así vestida, ellos son así y ya está. Y si no va así, pues no va acorde a la feria. Pero luego es que se quejan los sevillanos de que tienen fama de pijo. Dicen, si es que te la estás ganando a pulso, macho. Eh, también es verdad, son peculiares. Ya, pero luego, <laughs> desde la cercanía... sí Yo, mi cuñada es sevillana... A ver, a ver, y... venga, vamos, venga, vamos a abrir pelón. <laughs> no, mi cuñada es sevillana y es totalmente atípica a, a, a los sevillanos. Vamos, súper cercana, muy sencilla. Tampoco la veo yo a ella que vaya a la feria de tiros largos, Vamos, ¿Sí? que no sé, yo pienso que hay una diversidad, pero es verdad que van como tú lo estás comentando. Es lo que más vemos en la tele. Y la gente dice, mm. y luego es lo que tú dices la cercanía, es una persona sencilla. Es sencilla, yo, vamos. Mi cuñada la quiero muchísimo y es una persona súper sencilla, más bien así gipilona, que tampoco viste como Gipi lo de allí. Gipilona, ¿eh? Sí, en plan muchos vaqueros, muy muy informal. ¿A ti qué te gusta más, los hippilona o ir más.? ¿Yo Porque tú, tú eres sencilla en la cercanía, pero sin embargo, a ti, Silvia, te vemos por la calle <laughs> te vemos muy arreglaíca, ¿sabes? Pero tú eres muy sencilla. Yo he heredado mmm, el gusto de por la moda de mi madre. A mí me gusta, ah, define, me gusta. Defíneme el gusto de tu madre. Mi madre le encanta la moda, le encanta arreglarse, le sí. encantan los complementos. Si este año se lleva en Lima, nosotros nos ponemos en Lima. Siempre y cuando. Es en Lima. Está el Lima. Es que este año se lleva el Lima. Se lleva en Lima. Y o sea, si tú se se lleva... con outfit de moda? Sí. De temporada. De vamos. temporada. Sí, <laughs> vale, vale, hombre, vale. El programa no se merecía menos. <laughs> eso te lo agradezco. Eso, sí. eso, eso ha sido un piropo porque acaba de echarle sí, hombre, ahora mismo claro, al programa. Claro es que es verdad. O sea, que tú así normalmente no. Tiene no, que ser yo he un evento especial. Sí, he venido así. Pero bueno, normalmente me gusta ahí pues, bien vestida. También en mi trabajo, estoy todo el día delante de un espejo. Me gusta verme bien, me gusta que mis clientas me vean bien. Luego además vendemos nosotras muchísimo. También vendo complementos, te pone una pulsera, qué bonita, la estás vendiendo. Claro, es que Silvia, si llega a la clienta tú a venderle una cosa guapa, claro, si la, si la dependienta, vale, esa línea... ¿Yo no veis con un moño así para arriba, con tres dedos de grasa? Vamos a ver, yo tengo que llevar un pelo bonito porque estoy vendiendo mi producto. Un moño para arriba con tres dedos de grasa. Claro, exactamente. Eso, eso, ha, sido, eso ha sido, muy faltoso para los que llevan, para las que llevan moño con tres dedos de grasa. Bueno, ¿eh? yo no digo a nadie. Bueno, digo... ¿Alguna clienta que, que ha llegado le has dicho, pero ¿dónde vas con ese moño con tres dedos de grasa? Bueno, a la peluquería llegan así muchas porque vienen a ponerse el pelo en condiciones. Entonces, vamos a ver. Pero yo es verdad que vendo mi color, vendo un corte, vendo cosas. Entonces, tienes que estar bien. Mm -hmm. Pero aparte de eso, soy una enamora de la moda. Me encanta. Me encanta siempre ir vestida bien, aunque sea con unos vaqueros, pero siempre me gusta ponerme lo que se lleva en ese momento. Sí, Me gusta. Vale, 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 vale. perfecto. Eh, Hiciste un desfile. Sí. En la olivina, voy a repetir. Sí. vamos a repetir si Dios quiere. Si se cumplen las expectativas de venta que tengo este año, seguramente salga para adelante. ¿Mm? Estoy en que sí porque mmm, el año pasado se vendieron casi 80 vestidos, que fue totalmente un éxito, no nos lo esperábamos absolutamente para nada, fue un sorpresón. 80, ¿eh? Eso sí. es buena marca. Eso es muy buena marca. No, un, no lo esperábamos. Para un pueblo... Polo... Me puse hasta mala cuando pasé la feria. así qué? que. Pf, pues porque fue un grado de extra grandísimo. Claro, 80 vestidos que tienen que ir todos súper Porque es un traje de flamenca... 80 vestidos hasta que tú los entregas terminados, claro. arreglados no y cobrados. Es... Y cobrados. Cobrado. ¿Eh? Eso es muy difícil. Es que el, el traje de flamenca no es nivel... Traje de novia, pero está casi ahí rozando. ¿eh? Estamos hablando de vestidos de 400 euros en el que tú no te puedes comprar un vestido en 5 minutos. No, no, no. Tú vienes, ves el vestido, ahora viene mi madre, luego viene mi tía que me lo va a regalar. ¿Qué la prueba? Te hacemos la prueba, te probamos, damos una señal. O sea, es que una venta un poco complicada, no 80... es tan fácil como cosas de 29,95. Vamos a ver. O sea, 80 vestidos por 400 euros. <laughs> Bueno, hay que quitarle... El IVA. Hay, hay que quitarle las cosas, hay que quitarle muchas cosas. Pero sí, sí, sí. Además, me siento muy orgullosa. Es que abrí una tienda un primer año y hacer esa venta. Claro, y eso que lo hiciste prácticamente en dos meses. Dos meses. Dos meses porque abrimos tarde. Es que yo tuve dudas. Tuve dudas y no arrancaba. Pero ya Javi, mi marido... Mmm... Me dijo que iba a salir bien, que si yo no era capaz de vender 15 o 20 papadas costear costearnos. Y yo dije, madre mía, 15 o 20 vestidos, eso era una montaña rusa. Yo que no tenía ni idea de, de ese tipo de negocio. Yo confié en mi padre, que también es comerciante, y digo, yo esto lo voy a vender, yo voy a tirar para adelante. Y 80. Pero ese desfile se hizo con 40, porque los otros restantes, algunos no se habían vendido todavía, pero estaban en taller. Es decir, no los pudimos entregar para el desfile. Y hubo gente que se enfadó. O sea que porque lo... querían salir, pero no tenían su vestido. Porque la única traba que hay en esto es que la gente sale con su vestido comprado. Yo no dejé ningún vestido de mi tienda, porque no era mía. La uh -huh. gente salió con su vestido. Imagínate qué ilusión el que tú te compre un vestido y lo extrañas antes de feria, en un desfile en el que mmm, yo puse mi empresa de peluquería a trabajar. A toda la gente que trabajaba conmigo, trabajamos, vamos como locas allí, para terminar a 40 personas maquilladas y peinadas y que salieran en el desfile que se celebró su, en La Olivina. ¿Con su traje? Con su traje. O sea, que todos todas los modelos que salieron allí eran clientes reales. Clientes reales, con cada una con su vestido. O sea, que le vendía el vestido y un desfile. La sorpresa fue que me llamó Alfonso y me dijo, mira, te propongo esto. Y yo llevaba 13, 14 vestidos y dónde voy yo con 14 personas, son muy pobres. Digo, Alfonso, yo no te digo nada porque es que yo esto, parece que esto va lento, no lo sé. Lento, si el primer día vendimos un montón, pero que yo esto no me lo esperaba. Y le dije, bueno, déjame ahí, no sé, porque era cuando él abría su terraza en verano, déjame para la última, y si sale, sale, y si no, pues nada. A los pocos días se presenta a su hijo, que nos lo presentó una chica, una clienta mía, mira que podemos tocar el cajón, podemos hacer un tipo de, de espectáculo. Sí, sí y yo ya lo vi es que mmm, aquella noche me quedé sin dormir porque yo a es que se en me tu va el sueño tu cabeza, tu, estaba revolucionada eh a mí cuando se me va el sueño sale algo bien y yo vi al nene ese allí con el cajón yo que toca bien vamos. ¿Quién, quién es Miguel el? Miguel Gamo que le mando un saludo desde el hijo, aquí el hijo, el hijo, el hijo de, de Alfonso, Alfonso toca eh, el cajón es un crack tocando el cajón sí Entonces nosotros tenemos grabado a Miguel Gamo no es? Eh? Eh, no, es no, el chico que tiene dos hijos, Alfonso y Miguel, y el pequeño. El ah, bueno, pequeño, que hay está que, Apúntamelo ahí para el afilado. ¿O es muy uh, chico? No, no es tan chico. Ah, no sé, 20 años, 20 tanto, <laughs> ah, Vale, vale, vale. 20, 20 años, Miguel. 21 tendrá, si sí, hemos apañado el nene. O sea, tú vendías un traje de novia y un desfile de, de moda. ¿Un vestido de flamenca? O sea, un traje de novia, un vestido de flamenca y un desfile de moda. Sí, yo cuando vendían el vestido, decía, mira, estamos preparando un desfile. ¿Quieres participar? a y la desfilar con nosotras? ¿Y todo el mundo? Otra? Y decía la gente, ay sí, porque algunas eran nenas, algunas decían sus madres, sí, sí, cuenta con la mía. Y yo ya empecé con una lista, y yo veía que la lista, cuando yo iba por las tardes, digo, María, ¿quién se ha apuntado? Mmm, pues han apuntado otras más, y yo digo, tú sale, ¿eh? Tata, que me agobié un poco, y Pilar Bustos, que fue una de mis primeras clientas de traje de flamenca, uh -huh. Pilar Bustos, que es la psicóloga de nuestro cole de las mercedarias, que también los saludo desde aquí, pues dice, yo te voy a echar una mano. Porque ella desfilaba antes cuando era más joven y me ayudó ella. Y montamos totalmente un espectáculo. Va, es que vamos, es eh, una de las cosas más bonitas que viví en mi vida. ¿Y vas a hacer otro? Me gustaría hacer otro. ¿Con los del año pasado o con los nuevos que venden este año? A ver, los 40 que se me quedaron fuera. <coughs> ¿Eso seguro? Seguro si ellas quieren. Si ellas quieren, sí. Porque, hombres son vestidos que no salieron y que aunque ya hayan salido en la feria, no han salido conmigo. Entonces a mí me gustaría y vamos a ver la venta que tenemos este año este año hemos apostado con cosas nuevas también en la tienda vamos a ver claro pero es que la, la vestido de flamenca que tú has vendido para la feria de Villacarrillo sí. nada más que no lucen por las noches porque por el día la gente no los... <laughs> la gente por el día no no me ha dicho me ha dicho Paqui, dice este año vamos a hacer algo para que la gente salga por el día sí Aunque ojalá que sea sombra en el feria ojalá pues yo animo desde aquí <laughs> A, al ayuntamiento, a eso, a, a. A que haga una feria de día, ¿no? Pues sí, vamos a ver, no es porque yo funcione, es que la gente tiene ganas de una feria de día. La gente quiere lucir su, sus trajes de flamenca de la día, gente, coño. La gente quiere de día, la gente quiere una caseta, la gente. Porque a ver, te gusta vestirte de día de porque ya te tiras todo bien, día de liga. Pero no es lo mismo, ¿eh? Claro, ya es que de noche te gusta salir cómoda. Yo, por ejemplo, <laughs> que tengo hijos, a mí no me gusta ya salir con ese vestido. ¿Se te han quejado algunas clientes diciendo, Juan Silvia, es que este año que me he gastado los cuartos en un buen traje, es que no había donde ir? Luego, aparte, también la Te corrida de este año pasado fue en plano de encierros, que la gente no se viste de flamenca. También decimos desde aquí que a ver si la corrida o la pueden poner. Claro, en feria. claro, en, en tiempo, en, en, en la época de. de claro, de para que vayamos todo el mundo a vestir de flamenca, que es lo típico a la corrida de toros. Pero luego ponen la, la corrida de toro el Día del Padrón y dicen. Lo de la cofradía. Es que. Bueno, pobre, pero. ¿La pero, al mismo eh, día al Señor? Ay, es que también es verdad. Pero, pero el día del <laughs> es que patrón. Me está, le gusta a todo el mundo. Pero el día del patrón también está muy bonito vestirse de flamenca. A ver, la procesión de tu pueblo vestida de flamenca. Es un, algo muy bonito. Además, este año en el cartel salía la procesión es y verdad. gente vestida de flamenca en la procesión. Es ¿Qué Que dije yo en el programa de feria. A ver si vamos vestidos de flamenco. A la, de flamenca, a la procesión. Es verdad. Uh, calla, calla. Que o es una cosa del Señor. Y otra cosa es lo otro. Bueno. Sí, la gente que quiere... Lo tiene todo muy compartimentado. Sí, ¿no? sí. Vale. Luego el empresario que decirle, si cae la feria en tres semanas, tendrás que hacer la corrida en tres semanas. Que luego está eso, los empresarios que quieren hacer la feria. O sea, claro. la feria, la corrida en, en un sábado para que venga gente, ¿no? Exactamente. Es que se... Sí, si es que vamos a ver, sí, es que no, contentarnos, sí, es que no. contentarnos a todo el mundo es muy difícil, pero bueno, es verdad que lo de la feria de día, yo creo que sí, debería de, de tirar para adelante algo, algo, algo en eh. el paseo aunque sea, allá lo comentaba yo con mi suegra y mi marido, algo en el paseo, que se luzcan las flamencas. Que tú has invertido en un vestido y, y es feria. Es que la feria quiere eso. Claro, claro. Quiere flamencas de día? Que si no es como le venden tu traje traje de flamenca y si no hay feria de día. Claro, y además los bares, todo el mundo. O es sea, que al final sacamos cacho todo el mundo. Bueno, Silvia, estamos ya llegando al final del programa. Eh, está ¿A gusto? Muy a gusto. ¿Le cortamos algo de lo que hemos dicho? ¿Qué va. Ah, no, que es en directo, no, eh, calla. <risa> <risa> <Bato. Eso> tío... <laughs> ¿Cómo le vamos a cortar? Si ya ha salido, eh. Que va. ¿Todo bien, no? Todo bien, me gustaría decir una cosilla. No, no, espérate, esto todavía no lo no, no hemos dicho a ah, vale, A ver qué vale. cosilla es. ¿eh? Bueno, me gustaría Dime de qué va y te, dejo, te, dejo, te, puedo, te digo si lo deja decir o no. Nada, me gustaría que tuvieras en cuenta a unas personas para que pudieran venir aquí, que creo que sería muy interesante. ¿Quieres nominar tú también como persona? Yo quiero claro, nominar. Quiero es, nominar. Que, es que la Juani me nominó, por ahí lo tenemos apuntado, ¿no? Lo han nominado. Por ahí. Yo, por ahí lo tengo apuntado. Vale, pues yo lo, yo lo apunto por aquí. ¿Tú, quieren, tú quieres que venga aquí gente, ¿no? Yo quiero que dé vidilla, claro que sí, gente joven. A ver, dime. Pues mira, te voy a hablar de, de una mujer que tiene un corazón súper <coughs> grande. Yo la quiero muchísimo. Es? es Ana, eh, Ana Isabel Ibaña, es la mujer de, de Seba Madruga. Pero si esa. Ah, vale, Ana. Pues ah, va, si sí, Ana, amiga mía. Sí. Creía que estaba hablando de la hermana de Sea Madruga, digo, esa es la competencia. Pues también que venga. Claro a que sí. María Jesús. María Jesús, y la competencia es buenísima. La ponemos también. aquí a María Jesús. Pues también. Vale, <laughs> preguntala si quieres. Ana Isabel. <laughs> Ana Isabel. Ibañez. Ibañez, Ibañe, claro, Ibañez. Servicio Agrícola, Moya y Baña y baña ella. Su marido es un crack, pero ella sí. es la cabeza pensante de esa empresa. Su eh? marido ha estado aquí en el afilado. Sí, lo he visto. Lo ha visto, visto, ¿no? Vale, sí. ahí, Son Ana muy Isabel. amigos nuestros. Claro, ya redondeamos. Son amigos vuestros. Son muy amigos pero nuestros. Pero amigos, todo... amigos de amigos de WhatsApp, de grupo de WhatsApp. No, no, amigos de toda la vida. De... No. Sobre todo de Javi, Javi con Seba. Luego nosotras ya somos amigas por. ¿Por qué ella? cuando habla de Javi mira a tu abuela? <ríe> <ríe> Mira qué. <laughs> esto si sí lo, sí lo cortamos, no, no. Vale, queda, queda. vale Ana Isabel y Lo pongo aquí. Sí. Bañez, Ok. ¿Y a quién más? Bueno, pues podemos llamar, por ejemplo, pues a Mari, Mari la del Gucci o su marido Pepe Fortuna. Pepe también ha estado aquí. Pero Pepe padre. Pepe padre, eh. Pepe padre, que son vecinos de tu. Son vecinos de tu. son competencia, de, han de, de competencia allí de, siempre de, de mis padres. Y vecinos de Mogón. Que, y vecinos de Mogón. De vecinos de Mogón. Que, que no hemos ha hablado de la huerta de, de José. Eh. Ay, sí. Mi padre <laughs> es feliz allí, es libre. <laughs> a José hay que traerlo. A, a José. Pues mi padre también te lo iba a decir y además te iba a decir, a mi padre yo iba a tirar para mi terreno, mi padre, porque creo que casi empresario muchísimos años y padre. además de aquellos años de los 80 en los que se vivía con tanta intensidad. Vale. Y también te voy a, a dar otro nombre, que es un poco más desconocido, que es mi suegro. ¿Quién es tu suegro? Mi suegro es Eugenio Segovia, el, el, el de la retro, el de la máquina de toda la vida. Ah, Eugenio, de la máquina. Ese sí que te podría contar historias interesantes. Daría muy buena entrevista. De, de Zanja. De Zanja y de bueno, de muchísimas cosas, porque mi suegro es que ha trabajado muchísimas cosas. Eugenio Segovia. Vale. Yo... Mmm, Ay, hablo tianes. con ellos. Ay, yo, yo los dejo, ¿no? te He dado gente importante. Vale, vale. <risa> <risa> luego, luego se lo com luego se los va comentando tú a ellos. Yo, no, Oye, yo que te vayan. lo a vean en la tele y se sorprendan. Hostia. Qué mala leche. <laughs> o sea, no lo tenía hablado con ellos. No. Bueno, a, 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 a Ana sí se lo dije ayer que la estuve peinando, que fue de comunión, le dije, que sepas que voy a hablar de ti. Es que la quiero mucho, además, y veo que a una persona que está súper forma... Y que la empresa de su marido es grande, pero el coco es ella. ¿eh? Ya te lo digo yo. Esa muchacha Servicio vale muchísimo. Agrícola Moya y Bañes, porque aquí en madruga. Dios la ayuda. <laughs> Ana la ayuda. <laughs> Silvia, muchísimas gracias por gracias venir a, a este programa tan humilde que tenemos aquí en, en la tele. Si te lo ha pasado bien y ha hecho un ratito. Yo me lo he gusto, pasado genial. Pues muchísimas gracias. Nada. Muchísima suerte. Gracias. Y a ver si montamos otra tercera empresa y te hace una buena empresaria. La próxima empresa será de. Yeah. Tenemos por ahí una empresa de limpieza que pueda dar, dar cabla, pero esa no sería mía, sería de mi marido. Yo ya no me meto en más. Estoy <laughs> criando. No puedo más. Ahí está. Silvia. La de la peluquería Silvia. Hemos estado hablando de Silvia, la del de Copa, pues no. Ya terminamos con Silvia, la de la peluquería Silvia y la de la abuela María, la tienda de ropa flamenca. Con ella hemos echado aquí un rato de charla. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y vosotros nos vemos aquí si queréis en el próximo programa en la fila ahora. Hasta luego. Adiós. Adiós.